empezar, vamos a leer un texto para empezar esta prédica que va a ser corto, va a ser más bien compartir. De Mateo capítulo 28, de versículo 16 a 20. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Al verlo, se postraron, incluso los que habían dudado. Jesús se les acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos. Bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra de Dios. Esa es la palabra cuando estaba preparando por esta jornada. Que Jesús invitó, el Jesús resucitado, invitó a sus discípulos a hacer ¿qué? ¿Dónde fueron? ¿Dónde lo invitó a sus discípulos? A Galilea. ¿Y qué estaba en Galilea? ¿Ah? ¿Qué estaba en Galilea? Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Jesús era de Galilea. Y ahí llamó a los discípulos. Y al resucitar, Él los invita a volver ¿a dónde? A Galilea. Y lo que quisiera hacer esta tarde es invitar a cada uno de ustedes de volver a su Galilea. ¿Dónde es su Galilea? ¿Dónde empezó su conocimiento del Señor? ¿Dónde la primera vez ustedes se contagiaron con ese fuego? Amén. Amén. El fuego del Espíritu Santo está. El Espíritu está, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 nos dice: Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era, el que estará, el Todopoderoso. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él nunca cambia. Y Él nos dice en su palabra.